Vengo por acá. ¿Hay alguien ahí arriba? Aquí. Vaya que las... ¿Qué dice? Veo que sigues corriendo, sabes que no sirve de nada irse. Es el su jefe, ¿no? Tiene cara de pescado, no puede ser. Dice, es como mirar directamente el sol a cerrar los ojos. Voy muy rápido, no pude leer. Dice, y les das la espalda al sol, sigues notando el calor de la espalda. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo llamado Mosaic. Bueno, en el capítulo anterior vimos que entramos como que al metro, ¿no? Pues es la vida cotidiana de esta persona donde pues vemos donde todos estamos controlados por una corporación. Me imagino que en esta empresa pues trabajan todos, ¿no? Bueno, me imagino que debe ser una multinacional donde todos estamos aquí en el mismo, somos un número más, ¿no? Le vamos a poner aquí en continuar. Nos habíamos quedado aquí donde pues estaba lloviendo, ¿no? Gana dinero en un instante e invierte valores digitales en el mercado de cadenas Glob. Escanea el anuncio con el celular para instalar la aplicación. A ver, vamos a instalarla. Escaneamos. Ok, descarga. Ahí está. A ver. Comprar, vender. Comprar. Okay. Vámonos. Ya la gente ya se atoró aquí. No puedo pasar. Vámonos para acá mejor. Uf, con cuidado. Vámonos para acá. A seguir eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Somos seres imperfectos. Pero no significa que porque los demás vayan al mismo sitio, significa que esté bien. A ver, ¿qué es eso? Una bolsa, ¿no? O algo, a ver, ¿qué será? Una ardilla. A ver. Vamos a seguirlo. Como que está saliendo el sol, ¿no? Ok. Me estás invitando a entrar ahí. Pero está cerrado, amigo. No hay nada ahí. Ok. Hay que abrirlo. Podemos ver el sol, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Como sentir eso, ¿no? Bueno, ya me distraje. Ya llegué al trabajo tarde otra vez. Ya es hora de irnos, amigo. Vámonos. Entonces,
Me van a correr, me imagino, ¿no? Porque ya creo que nada más tengo una oportunidad más para llegar, porque ya me imagino que ya ahí hay alguien ahí, ¿no? Yo vi a alguien ahí en la basura, ¿no? A ver. Oh, si es una persona, ¿eh? Hay muchas personas aquí. A ver. Okay. Les di propina, les di una limosna, ¿no? Hay que darles, ¿no? Ah, ok, le di mi paraguas. Bueno, aquí un punto de vista, ¿no? Muchas veces la gente que está así es porque realmente o quiere, o sí quiere, no sabemos, no podemos juzgar, ¿no? Las personas que están así es porque realmente pues no tuvieron la misma oportunidad que tú, ¿no? Aquí está el edificio donde trabaja esta persona. Y bueno, pues no hay que juzgar, ¿no?, a la gente. Simplemente, bueno, pues yo digo que hay mucha gente que sí realmente no hace algo, ¿no? Por querer cambiar su situación, ¿no? Y muchas veces está así porque pues realmente quiere, ¿no? Pero realmente hay muchas personas que sí están así porque pues la situación, ¿no? Está muy difícil, la verdad. Porque hay que esperar el semáforo. Yo ya le di mi paraguas al que estaba ahí en el callejón y pues ya me quedé sin paraguas, entonces. Uf, se me cayó mi celular, se me cayó mi celular. A ver, mensajes, dice. Tenemos el compromiso de ayudarte a rendir lo más posible. Toma un vale de 20% de descuento para tu primera compra. Uf. Yo leyendo el teléfono y pasándome el semáforo, no hagan eso, por favor. A ver, ¿qué más mensajes tenemos? Dice. Qué puro del trabajo, no puede ser. Trabajo aquí, trabajo allá, trabajo en mi casa. Déjenme descansar. Tenemos un lag ahí. Pero bueno, ahí está nuestro amigo el pez. No puedes seguir así. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con otro ser humano? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no fuera a trabajar? ¿Algo está pasando? ¿Qué? A ver. Hola, dice. Ya me dio su vibra. Vimos un saxofonista, una DJ ahí en el metro. Y ahorita este que está tocando el contrabajo. Nos están transmitiendo como que una vibra, ¿no? Ese pez algo me quiere mostrar. Ese pez me distrae. ¿Qué pasa si en la próxima ya lo tiro a la basura? ¿Llegaré temprano al trabajo? Vamos a hacerlo para el próximo. Vamos a cambiar un poquito la secuencia del juego, me imagino. No sé si tenga que ver. Eso repercute en la historia, el final, o no sé. Ahora estoy aquí en estos edificios. ¿Y luego qué? ¿Para acá? Luego para acá. ¿Hay alguien ahí arriba? Vaya que las. ¿Qué dice? Veo que sigues corriendo. Sabes que no sirve de nada irse. Es su jefe, ¿no? Tiene cara de pescado, no puede ser.
Dice, es como mirar directamente el sol a cerrar los ojos. Muy rápido, no pude leer. Dice, y les das la espalda al sol, sigues notando el calor de la espalda. Okay. Se ve bastante bien, ¿eh? El juego bien hecho, la verdad, muy bizarro, ¿no? Vean. Bastante ingenioso también, ¿eh? A veces los videojuegos sí sorprenden un poco, ¿no? Ahora que está pasando. Ok. Oh, a ver, soy el mouse. Creo que... paranoia es esta, ¿no? Vámonos. Estoy teniendo tirones, no sé por qué. Un poco de tirones, ahí hay personas tiradas, ¿no? Uf. ¿Qué es esto? Un espejo, ¿no? Estoy como que encerrado, ¿no? Ok, ¿luego qué tengo que hacer? Estoy como que en una dimensión espejo, ¿no? Ok, me pasé de este lado. A ver ahí. Okay. A ver. Sigamos esto. Ok. Está demasiado extraño, ¿no? A ver, ¿y luego qué? Aquí. Oh, es para allá. Para allá. Hay que seguir las hojas, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Qué? Se abrazó a sí mismo. Dicen que no hay mejor abrazo que el que se da a uno mismo, ¿no? Quererse a uno mismo es la clave, ¿no? Qué motivo, qué motivo, la verdad. Adiós. Y bueno, pues volvemos a la realidad. Mosaic ha de ser así como que el, me imagino que ha de ser el nombre de la empresa en la que trabaja este personaje, ¿no? Porque me imagino que es que, uf, a ver. Tus hitos no se alcanzarán solos. Uf. Están molestando. Ya voy al trabajo. Aquí llegamos. ¿Y luego qué? Tenemos un poquito de lag. Ahí está como a 20 FPS. Disculpen, la verdad. Es lo máximo que puedo hacer con mi laptop, ¿no? Pero bueno, el chiste es traer el juego, ¿no? A final de cuentas, como Planeta Alpha, tuve que hacerlo lo posible, ¿no? Por traerlo, y bueno, pues este juego no queda así como que a ver qué tengo que hacer aquí. Es la recepcionista, ¿no? Imagino que tengo que entrar aquí, escanear el teléfono. Ok. Escaneo completado, empleado tal, notas 1, 4 minutos 72 tarde. Esto
acarrear una reducción de salario y tal como indica el contrato se cancela automáticamente si llegas tarde una vez más. Vean esa. Yo digo que no puede ser. No puede ser. A ver, vámonos a ese elevador. Donde están todos, ¿no? Me imagino que es. Uf, no, me cerraron. Llamar al elevador. A ver cuál de todos se abre. Ahí. Corre, amigo, corre, por favor. Estás viendo que ya te están regañando, dice. Es que eres bien lento, ¿eh? A ver, ¿cuál se abre, no? Y luego se abre el de allá. No puede ser. Me lo van a cerrar. No. Uf. Ahí está. Escanear. Empleado tal, nota 1. Tu escritura fue trasladado. Te llevaremos al piso 34, dice. Ok. En lo que se traslada el elevador, vamos a abrir la aplicación. No sé para qué sea esto. No tiene sentido, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Ahí está. Ya, guarda eso. Aquí me imagino que estamos en las instalaciones, ¿no? Ya llegamos. Aquí es donde están todos los trabajadores, dice escanear. Aquí. Todos automatizados, ¿no? Autómatas. Luego, ¿qué? De infinidad de computadoras, ¿qué pasa aquí? Ahí está la mía, ¿no? Me imagino que esa es la mía. Sentarse, dice. Y así es donde como entramos al dichoso programa. No sabíamos, ¿no? Ahora pues ya el juego ya nos muestra, ¿no? Como el proceso, ¿no? De su día a día, la verdad, bastante bien, ¿eh? La verdad, sí, me está gustando mucho el juego. Sí le pongo un 10, ¿eh? Hasta ahorita no ha habido fallas. Tiene bugs, pero pues no es muy importante, dice. Bueno, ya sabemos la táctica, ¿no? El chiste es hacer muchos de estos y seguir avanzando para que... Haz clic para entregar el hito. Lo logramos. Entregando para revisión. Vaya que qué reflexión, ¿no? Nos está dejando este juego, ¿eh? La verdad es que... No sé si estoy exagerando, ¿no? Con mi versión, pero yo es lo que siento, ¿no? Es lo que yo... Hay una mosca aquí que está molestando. Y aquí estamos como que sangrando, ¿no? Estamos así como que en el sueño otra vez. Tengo que despertar. Y volvemos a despertar. Hay que despertar, por favor. Por fin.
suena el teléfono. Alarma, dice. Apagar. Bueno, amigos, espero que les esté gustando este gameplay. La verdad, a mí me está gustando bastante esta historia, ¿no? No sé, tiene mucha referencia a lo que vivimos hoy en día. Esta sociedad donde pues las corporaciones se adueñaron de los seres humanos. Ya no son seres humanos, ya son robots y están controlados por estas corporaciones gigantes. Vemos que todos estamos dormidos aquí en los celulares, todos estamos distantes, estamos fríos. No sé, es un mundo muy distópico. Y les voy a repetir, bueno, pues si les gusta mi contenido, suscríbanse, dejen su like, activen la campanita para que les llegue la notificación si llego a subir un video. Pues bueno, pues voy a subir de estos juegos similares. Aquí abajo en la descripción te dejo juegos similares a estos. Y bueno, pues si te gusta mi contenido, comenta, suscríbete, deja tu like, amigo. Y bueno, te deseo toda la suerte de la vida. Nos vemos hasta la próxima.